Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Eddie Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy ha llegado el momento de hacer una comparativa entre dos cámaras y va a ser esta, entre la Aidman A80 y la Aidman Trabu o A100. Pero no me demoro más, primero intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a tratar las dos buques insignia de la marca Aidman, que son la Trabu y la A80. Y os voy a contar todas las características, los pros y los contras que tienen estas dos cámaras y posteriormente saldremos a la calle a probar las dos, a ver qué diferencias y qué calidades nos ofrecen. Así que lo primero que voy a hacer es pasaros por aquí unas imágenes de las dos cámaras y os voy a leer las especificaciones, ya que no me las sé de memoria, porque son muchísimas. Lo primero que voy a hacer es cogerme el móvil, que lo tengo aquí, y os voy a leer la chuleta, ya que os voy a contar las principales características. El sensor, por ejemplo, el de la A80, es un Sony, sensor Sony, mientras que el de la Trabu es uno de Panasonic, para ser exactos, el MN34120, de 20 megapíxeles ambos. Luego el chipset, el de la A80 es un Novatek 96660, mientras que el de la Trabu es un HiSilicon HI3559. Luego, el ángulo de la lente, los dos son de 170 grados. La única diferencia es que la Trabu tiene una apertura de diafragma de 1.8. Las dimensiones, en el caso de la Trabu, es un pelín más grande que la A80. El peso de la A80 no viene especificado, pero son unos 60 y pocos gramos, mientras el de la Trabu son 79. La batería es algo que ha cambiado de la A80 a la Trabu, ya que la de la A80 era de 1050 mAh y la de la Trabu la han subido a 1350. En vídeo han cambiado también las calidades, mientras que la A80 grababa a 4K a 24 fps, a 2K a 30 fps y a 1080 a 60 fps, lo que es la Trabu graba a 4K a 30 fps, que le han subido esos fps, a 2K a 30 fps y a 1080 a 60. Lo único que han añadido también es que en la calidad HD, en la de 720, puedes grabar a 120 fps en la Trabu. Luego, el tema de las pantallas y tarjetas, en la A80 tiene Wi-Fi y le podías meter tarjetas microSD de hasta 64 GB. Cosa que en la Trabu la pantalla sigue siendo de 2 pulgadas con estabilizador para el 4K, cosa que en la A80 el estabilizador en 4K no funcionaba. Y también tiene wifi y le puedes añadir tarjetas de hasta 128 GB. Así que esas son las características más o menos que tienen las dos cámaras. Luego, en tema de estabilización, se supone que la Trabu ha mejorado muchísimo más en comparación con la A80. Pero eso lo vamos a ver en cuanto salgamos a la calle, así que acompañadme. Bueno, pues ahora mismo estoy grabando con la Aidman A80 a mano alzada con el estabilizador activado a 1080 30 fps, y este es el sonido que podéis apreciar de la cámara, ya que no tengo ningún micrófono externo. Y ahora pasaré a grabar a 60 a mano alzada y luego a 60 con el estabilizador desactivado, para que veáis cómo graba. Ahora estoy grabando con la Aidman Trabu y con la resolución 1080 30 fps, y este es el sonido que podéis percibir de esta cámara. Ahora mismo está estabilizada y voy a hacer las mismas pruebas que con la A80. A 1080 30 fps estabilizado, a 30 fps sin estabilizar y a 1080 60 fps estabilizado, para que veáis cómo se usa con mano alzada.
ahora voy a grabar una cinemática con la Aiman A80 a 1080 a 60 FPS con el Zhiyun Evolution sin estabilizar, para que veáis cómo grabo. Bueno, y ahora voy a grabar con el Trabu y el gimbal Zhiyun Evolution para que veáis cómo se ve a 1080 a 60 FPS sin el estabilizador. Bueno, y ya por último voy a hacer un par de fotografías con la Trabu y con la A80 para que comparéis el rango dinámico y los colores. Bien, ¿qué os ha parecido? Hemos hecho la comparativa de las dos cámaras con estabilización, sin estabilización, lo que son paneos a cámara lenta, luego las hemos puesto en gimbals para hacer pruebas con las dos, sin el estabilizador activado y poquito más. Luego también hemos hecho pruebas de sonido para comprobar los micrófonos y la calidad de sonido que ofrece cada una de estas dos cámaras. Y yo creo que son opciones muy muy recomendables, ya que son muy económicas. De hecho, la Aiman A80 fue la cámara más vendida del 2018 en Amazon, así que por algo será. Y la Trabu ha venido para quedarse en un puesto un poco superior. Sí que es verdad que tiene carencias, ya que en su día yo me puse en contacto con la gente de Aiman para ver si cabía la posibilidad de que esta cámara pudiera hacer fotografías en RAW, y dijeron que no lo descartarían, ya que le metieron una memoria bastante grande a esta cámara, en la cual sí que se le podría actualizar el firmware para poder fotografiar en RAW. Pero a fecha de hoy todavía no nos han dicho nada. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado el vídeo, darme un buen like. Si sabes de alguien que le puede interesar, compárteselo. Por cierto, aquí te dejo un vídeo respecto a la Aiman A80, que no tiene ningún desperdicio. Y por si te interesa la Trabu, aquí también te dejo un vídeo de ella. ¿Qué deciros? Pues poco más. Como siempre, por aquí abajo os dejo mis redes sociales. Aquí te dejo mi icono para que te puedas suscribir a mi canal. Y aquí te dejo un vídeo que seguramente te puede interesar. Si os ha gustado, dadme un buen like, suscríbete a mi canal, dale a esa campanita que tienes ahí debajo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!